Interesante. De hecho, cada país tiene historias escondidas en los rincones y lugares más alejados. Esta, por ejemplo, ocurre en el Pacífico colombiano, donde en una de sus islas hay una muy especial, Isla Gorgona. La libertad, digamos, para la cultura occidental es uno de los bienes más preciados. Uno, cuando le he preguntado a varias personas cuál es la razón de ser del Estado moderno, algunos dicen que la administración de la justicia, otros dicen que el imperio de la ley y el monopolio de la fuerza, otros dicen que el respeto a la propiedad privada. En ese contexto, para Occidente, la libertad es un bien por excelencia de la cultura occidental, ¿cierto? Entonces, como decía, la libertad, algunos la definen en un diccionario cualquiera como decisión sin coacción, ¿sí? Y me llevó a definir la libertad como ejercicio responsable de la autonomía. Es decir, la libertad no implica libertinaje, no implica irresponsabilidad. De hecho, implica todo lo contrario, porque cuando tú eliges sin una coacción, lo mínimo que espera es que uno se haga cargo de esa libertad. Y uno haría mal en hablar en contra de la libertad. Uno podría decir que la libertad es una ficción necesaria, que es algo muy relativo porque estamos inmersos en un montón de relaciones, dependencias y de complementariedades. Pero la libertad es, necesitamos libertades para poder, digamos, pensar, ejercer el ser en su mayor plenitud. Yo diría que la libertad sigue siendo un valor, a pesar de todos los cuestionamientos que se le puedan hacer, es un valor importante no solo para la cultura occidental, sino para el desarrollo vital del ser humano, porque casi que instintivamente tendemos hacia ella. Recuerden que el miedo es el motor, por ejemplo, de las relaciones políticas de Estados Unidos con su propia población. Vivir bajo permanente amenaza implica que uno entonces, como no es capaz de protegerse y defenderse, entonces recurre a organizaciones o a instituciones que le generen seguridad y defensa, ¿sí? Entonces diríamos que lo que plantea Diego Gambetta es extensible al Estado mismo en términos de la manera en que manejan y manipulan la información para generar temor. En 1527, cuando el conquistador español Francisco Pizarro pisa tierra, se acuerda de la historia mítica de la Gorgona, una mujer que tenía en su cabeza una cantidad de serpientes y a todo el que miraba lo convertía en piedra. Siglos después, Colombia decide convertir este lugar en una cárcel del Estado. El miedo tiene cualquier cantidad de aristas que podríamos utilizar para que las personas comprendan que puede ser o una emoción, una sensación o una percepción. En el sentido estricto de la idea de Dios, el concepto de Dios, las prácticas religiosas, el miedo tiene unas posibilidades desde el mismo momento en que las instituciones de los estados permiten educar o adiestrar a una persona que recién llega a este espacio o a este plano. Entonces, ¿qué pasa con el adiestramiento? El adiestramiento usualmente se hace dentro de las familias. De acuerdo con nuestra contemporaneidad, lo puede hacer la madre, pero en otra hora lo pudo haber hecho el padre. Y esos miedos son aprendizajes.
son transmitidos a partir de esos legados que yo llamo el inconsciente colectivo y que, como decía ahora, la autoorganización o el inconsciente colectivo genera en nosotros unos aprendizajes que podrían no tener una explicación desde el punto de vista psicológico, social y cultural, pero que inicialmente pueden surgir del aprendizaje colectivo genético. Viendo cómo los músicos callejeros se ganaban la vida en ese par de calles, creo que muy, muy en lo profundo de mí se guardó ese momento y dije, algún día tengo que hacerlo. Cuando se da la oportunidad de ir a Nueva York, me daba mucho miedo, pero fue algo que descubrí muy bonito allá, y es que si algo me da miedo, lo tengo que hacer. Entonces, la primera vez ya volví a Federation Square, al parque donde vendía, en la estación de metro, y empecé a ver a músicos tocar. Veo a una niña de mi edad, una mujer de mi edad, a eso de, no sé, 20 años tendría. Comencé a verla, cómo era su performance, su show. Comencé a aprender de ella y empecé como a entrar a ese mundo del street busking, de tocar en la calle de la mano de alguien que ya sabía. Entonces era mucho más amigable. Y me dijo, listo, tú te vas a hacer acá. Y yo, ¿y tú? Entonces ella me dice como, no, yo me voy para otro lado. Tú te quedas aquí. Si te llega a correr la policía, tú te pides disculpas, dices que no sabías y te vas. Y yo comencé como a asustarme aún más porque no sabía que la policía iba a llegar en cualquier momento, que me iban a correr. Iba a estar solo ya. Bueno, eso fue en Grand Central. Se calcula que alrededor de 9.000 colombianos y colombianas se encuentran actualmente en una prisión en el extranjero. Hay colombianos encarcelados en 78 países del mundo y la gran mayoría son hombres. Robo, homicidio, narcotráfico son los delitos más comunes en detención de colombianos en el extranjero. Precisamente existen unas legislaciones y existen una normatividad internacional que regula, porque pues es que tenemos un grupo poblacional muy importante, vulnerable, que son los privados de la libertad, para los cuales debemos asistir a través de ese asesor jurídico que les he denunciado. Entonces, tiene competencia el consul de asistir a los centros penitenciarios, dar seguimiento a los casos. No nos involucramos en el caso, pero si hacemos seguimiento, generamos un debido proceso. ¿Qué es un debido proceso? Pues que tengan un abogado, ya sea de oficio, un abogado privado, o que tengan, obviamente, asistencia en salud. Y también para el caso de las audiencias, pues en el caso de los idiomas que no son el español, tengan la debida traducción. Por 15 días tuvimos la oportunidad de conocer algunos países y algunas ciudades que tenían que ver con toda esa explosión de temas sobre derechos humanos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero es indiscutible que lo que sucede con los campos de concentración y los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial sí tiene unas condiciones y unas características que los hacen absolutamente depravados. Cuando llegaban a los campos de concentración y simplemente los iban separando, ahí ya no había ni un padre, ni una madre, ni un hijo, ni una hermana. Y cuando les quitaban su cabello, cuando les quitaban sus ropas, y los vestían de manera ridícula con las pijamas de raya, era un ataque directo a la personalidad y a la condición humana.
esas personas ya no tenían un nombre, sino que tenían un código. Y era tan fuerte ese terror sin sentido, pero que cobraba el sentido mayor y era convertir ese ser humano en solo materia humana, en solo recurso, en solo material de desecho, fue tan fuerte que esas personas, al final de esa macabra odisea, simplemente ya no se reconocían como seres humanos. Dos o tres conclusiones del tema es que, aunque el régimen nazi fue vencido en el 45, la pregunta es si la ideología fue derrotada completamente. Y cómo episodios de esa magnitud de maldad se siguen presentando en todas partes, y ahora los que parece que fuéramos invisibles somos los ciudadanos contemporáneos. Si usted se pone a mirar la Convención sobre Migraciones o la Convención Internacional sobre los Derechos de los Migrantes, etcétera, digamos que la letra se ve como un poema hermoso, muy bonito. Pero cuando uno vive lo que viven los migrantes, particularmente la gente humilde, la gente pobre, entonces uno se da cuenta que eso no es cierto, que es lo mismo que pasa aquí con la Constitución de Colombia. La Constitución colombiana tiene desde el artículo 11 hasta el artículo 95 es los derechos y los deberes. ¿Cuáles de esos se practican, los defienden los estados? Muy poquitos, para no decir que ninguno. En esa misma dirección ocurre con los migrantes. Los migrantes no debieran ir a una cárcel donde haya delincuentes comunes de esos países, donde ellos están presos. Pero si usted se va, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿en dónde tienen los presos colombianos? En las peores condiciones. En cárceles de máxima seguridad que están tratando de replicar aquí en Colombia, como la cárcel de Valledupar, por ejemplo, donde los presos a duras penas ven el sol una vez a la semana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos le permite a cualquier ciudadano de cualquier país del mundo entrar o salir con libertad de su país y llegar a otro país. Desafortunadamente, nuestros gobernantes han utilizado este criterio de las migraciones como un acto peyorativo y como un instrumento de guerra para tratar de mantenerse en el poder y seguir controlando a sus nacionales. La idea es tener pleno control, poder observar, medir los comportamientos, poder encasillar y de esa misma manera, con la medición y la observación, se hace un mejor control. En las sociedades modernas hay un pleno control de la población por medio de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook te vetan determinado tipo de pensamientos, de comportamientos, de expresiones. Entonces, digamos que hay un panóptico ampliado en el sentido de que se vigila, se castiga y se reprime desde diferentes instancias. Y la idea es tener un control pleno de la población. Las penas se supone que deberían tener como propósito fundamental evitar que otras personas caigan en el delito, repitan lo que alguien hizo. Segundo, tratar de resocializar a quien cometió el delito. Y tercero, que haya una especie como de retaliación. Hoy estamos hablando de justicia restaurativa. Retaliación contra quien cometió el delito. Las penas, ese sería el objetivo, pero que en la práctica no se cumple. Se infringe un castigo por una violación a la justicia, ¿cierto? Y de una u otra manera la idea es establecer un control sobre la población. En determinado momento, cuando el control se establece de manera muy sutil, no se necesita la cárcel ni el policía, sino que el control se interioriza en cada una de las personas. Casi fuimos presos en el extranjero, específicamente en Eslovenia, durante la pandemia. Soy venezolana. Hasta la fecha he visitado 15 países y desde hace 3 años comencé a documentarlos junto a mi novio para así poder compartir las fotos, los videos y sobre todo la experiencia a través de un canal de YouTube y una cuenta de Instagram, con el fin de motivar a las personas a visitar nuestro país, Venezuela, y recorrer el mundo entero.
Nosotros, en enero de 2020, planificamos un viaje para ir un mes a Colombia durante el mes de febrero y luego un mes visitando tres países de Europa durante el mes de marzo. Y anuncian los cierres de fronteras prácticamente a las horas de nosotros estar haciendo un recorrido por este país. Nuestros amigos de Eslovenia nos dijeron, bueno, nosotros tenemos una casa un poco alejada de la civilización y a la semana de haber estado en esta casa tuvimos un pequeño inconveniente con algunos vecinos, los cuales al no reconocernos empezaron a hacernos preguntas un poco intensas, como de dónde éramos, por qué estábamos ahí, qué hacíamos en plena pandemia en un país que no era el nuestro, etcétera, etcétera. Por ser un pequeño pueblo, las leyes locales obligan a los vecinos a que si tienen visitas o turistas en sus casas deben reportarlo a la policía. Nuestros amigos decían que por lo general no lo hacían porque nunca había habido ningún inconveniente, pero por ser una ocasión especial íbamos a hacerlo. Al llamar a la policía, un poco enfurecidos, cuando llegaron a la casa nos pidieron que los acompañáramos a la comisaría. El hecho fue que al ir a la comisaría, el policía que nos atendió ya era un poco más amable y nos informó que si íbamos a estar más de 2 días en esta casa, en la cual ya teníamos 5, teníamos que haber avisado a la policía. De lo contrario, si un vecino avisaba, nosotros podíamos llegar a ir hasta presos en el extranjero. Ellos decidieron solo hacernos una multa de 400 euros y dejarnos pasar las noches en la casa en vez de en prisión. Esto fue una experiencia realmente perturbadora para nosotros, realmente difícil. Un dinero que tuvimos que pagar, el cual no estaba en nuestro presupuesto. Ocasiones similares que hayamos tenido, creo que solamente en Estados Unidos, en inmigración, son bastante estrictos, al punto en el que una oportunidad me tuvieron retenido en un cuarto totalmente negro por más de 3 horas, haciéndome las mismas preguntas en diferente orden una y otra vez para ver si yo respondía cosas diferentes o para ver si tenía algo que esconder. Al darse cuenta después de todo este tiempo que no tenía nada extraño, me dejaron entrar al país y me dieron la estadía legal que le dan a cualquier venezolano con su visa americana, que son 6 meses, pero la situación fue una experiencia totalmente desagradable. Eso, hágales el adelanto. Listo. Hasta de las peores pesadillas se ha despertado un hombre, un pueblo o la humanidad entera. Como dice un viejo cuento americano, salta, que ya aparecerá el piso. Pero, ¿para qué saltar? Una persona que está en situación de irregularidad se ve expuesta a múltiples riesgos. Es una persona altamente vulnerable. Entonces, frente a esa situación, el debate es si la persona debe permanecer en la irregularidad o debe ser regularizado. Pues hay un consenso dentro de la academia que el ideal es que la población migrante sea regularizada, ¿sí? Sea regularizada en términos de que tenga un tiempo de permanencia, al menos, ¿no? Con documentación en regla para poder optar sobre todo a un trabajo o a los servicios sociales y poder desenvolverse en el país con seguridad. Porque de lo contrario, las personas se ven expuestas a una serie de explotaciones, ¿no? En principio, al no tener documentación y no poder formalizar un contrato, pues como ocurre en general en una economía informal, las personas se ven expuestas a pagos más inferiores, a que les acaben el contrato de palabra en cualquier momento, a una explotación laboral con largas horas de trabajo. Entonces, vemos que las personas que no tienen documentación, además de sentirse desprotegidas porque no cuentan con un documento, que es una fragilidad emocional, ¿no? Es una fragilidad emocional porque es un miedo permanente a la persecución, digamos, que se da internamente en el país de llegada. El miedo
miedo es un sentimiento primario que nos ha acompañado y que los filósofos se han ocupado de ellos desde la antigüedad. Aristóteles, Platón en el Laques habla del tema. En su sentido etimológico primario, el miedo era huir. Y ese era su significado. Después ya tiene una connotación un poco más amplia, pero el miedo ha sido parte de la historia de la humanidad, digamos. Es una emoción que controla, que paraliza y que impide pensar con plena libertad frente a las reacciones que puedes brindar a una situación determinada. El migrante está enfrentando la incertidumbre, y el migrante puede ser bien recibido, pero usualmente se aprovechan de su mano de obra, se les paga poco, se tienen que esconder. Cuando el migrante no puede cumplir los requisitos de legalidad, está sometido al miedo todo el tiempo, y ese miedo también implica la posibilidad de un castigo. Entonces están asociados uno con el otro. Usualmente, como los experimentos de Pavlov y Skinner, donde se brindaba un estímulo y se obtenía una respuesta, pues usualmente por el miedo al castigo se evita un comportamiento. Superar circunstancias difíciles, adaptarse a las condiciones o al cambio, es una de las facultades que ha hecho que la especie humana permanezca a lo largo de la historia. Pues en muchos casos, lamentablemente, también son deportados. Sí, son deportados a los países de origen, son encerrados, lo cual es muy triste porque se les llaman centros de internamiento a los centros donde, digamos que recluyen al migrante por llegar a un país sin la documentación. Han habido graves violaciones a los derechos humanos en Europa en estos centros. Y han pasado a veces muchas cosas que son irregulares, ¿no?, dentro de estos lugares, como excederse en el tiempo máximo de permanencia, abuso físico, psicológico, por considerarlos equivocadamente inmigrantes ilegales, como que la persona en sí misma fuera un ilegal, ¿no?, como que la persona fuera un delito en sí misma. Sí, y esa persona lo que está queriendo hacer es sobrevivir, es salir adelante, es tener una vida digna. Si esa persona se movilizó a un sitio es porque quiere tener un mejor nivel de vida, ¿no? Y todos aspiramos a eso, ¿no? Y migrar no es una tarea fácil, ¿no? Todos lo sabemos, migrar es un proceso difícil. Sobre todo hay que ponerse en el lugar de las personas que migran sin documentos, ¿sí? O sea, si uno cuando sale de un país va con la documentación en regla, pues uno dice, va, tranquila la persona, ¿no? Pero alguien que va sin documento, el nivel de riesgo que enfrenta es muy alto, ¿sí? Inclusive desaparecer. Sabemos de muchos casos de migrantes que en las fronteras desaparecen, ¿sí? En las fronteras son abusados, ¿no? En las fronteras son asesinados, ¿no? En las fronteras sucumben los medios de transporte en los cuales viajan. Y no se sabe nunca más de esas personas. Los caminos humanos no conocen el encierro, pues los sueños se mantienen vivos y mantienen libres al soñante.